Saludos, señoras y señores, un día más en Raticos con María. Y hay momentos de nuestra vida que nosotros buscamos la historia, y hay otros en que la historia se acerca a nosotros. Y eso es lo que ha pasado esta tarde en Almería Televisión. Tenemos a alguien que es historia viva y que se ha acercado a nosotros para compartir, no un trocito, sino gran parte de su vida, porque la vamos a ir desgranando poquito a poco. Ella es Ana Pomares. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Qué alegría me da tenerte aquí, tú sabes que es verdad. Y yo tenía ganas de conocerte. Pues ya estamos las dos contentas. Y por otro lado, como hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos al maestro con mayúsculas. Maestro porque es de aquellos que se ocupan y preocupan de sus alumnos. Y maestro porque nos da una lección de historia cada vez que abre la boca. Fran Martín Milán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Ana, ¿me vas a permitir que primero empecemos a hablar con Fran? ¿Te parece? Que le hagamos unas preguntillas a Fran y luego vamos contigo. Sí. He dicho que Ana nos va a dar esta tarde una lección de historia viva junto contigo, que nos vas a ilustrar antes. Ana es una superviviente, una niña superviviente de la desbandada, pero para que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando sepan la importancia que tiene el testimonio de Ana, primero tú nos vas a contar. Bueno, ¿por pues, qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Y qué fue? ¿Y cuándo ocurrió la desbandada? La verdad que el testimonio de Ana es entrañable en tanto en cuanto mezcla su vida en aquel trágico trienio de barbarie y de sinrazón, prácticamente todos los éxodos posibles dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Protagoniza ese famoso éxodo masivo de Málaga, que si bien no había sido el primero de la Guerra Civil, que había sido el de Badajoz con la columna de los 8.000 en septiembre del 36, sí va a ser el de mayor dimensión humana en cuanto a la movilización de población civil que sale huyendo de Málaga con destino a Almería, que era la única salida de escape que les quedaba. A esa población civil que fue atrozmente bombardeada por tierra, mar y aire en los primeros días de febrero del 37, y que hoy día los historiadores todavía barajan cifras dispares, pero podemos tener en cuenta que como mínimo salieron 150.000 personas evacuadas desde la capital de Málaga a esa famosa carretera que es conocida como la Carretera de la Muerte. Y ella es una de las que estuvo la tragedia de vivir en aquel acontecimiento tan luctuoso para la Guerra Civil. Pero no queda su testimonio ahí, porque ella llega a Almería, es de los dos, alrededor de 45 o 50 mil malagueños que llegan y que duplican la población civil de nuestra capital, que estaba en torno a 50 mil, pasa a tener Almería 100 mil, con unas condiciones muy, muy precarias. Y además ella vive y sufre los bombardeos constantes en la capital de la aviación rebelde y tiene que refugiarse en las cuevas, como tantos almerienses, hasta que deciden que van a huir a otro sitio. Y en una traíña, un barco de pesca, ponen rumbo desde Almería hasta Orán, a Argelia. Entonces era una colonia, Argelia, de la República Francesa. Allí permanecen 6 días que no los dejan desembarcar, están un tiempo hasta que su padre decide nuevamente salir de allí porque no había condiciones posibles. Sigue su periplo hacia Barcelona. En Barcelona vuelven a vivir los bombardeos atroces de la aviación de la legionaria italiana que salían de las bases de Palma de Mallorca, concretamente de Pollensa. Y se van viniendo hacia abajo por todo el arco mediterráneo. El siguiente rumbo me parece que es Sagunto, si no mal recuerdo. Y allí siguen sufriendo los bombardeos y nuevamente viajan a Almería. Es un periplo de órdago que yo no lo desgrano todo. Aquí tenemos a la protagonista que nos cuente ella esas palpitaciones y esas vivencias existenciales y esos dramas que le acontecieron siendo solamente una niña. Pues muchísimas gracias. Como ven ustedes, maestro con mayúsculas, Fran Martín Milán, no solamente porque, como yo decía, se ocupa y preocupa de sus alumnos,
sino que además escucharle hablar es una clase magistral en todo momento. Y ahora sí, ahora vamos a ir contigo, Ana, y vamos a hablar las dos un ratico tranquilamente, corazón mío. Yo, ella lo sabe porque se lo he dicho, que solo por tenerla aquí ya merece la pena estar un ratico con ella. Ana acaba de cumplir 88 años. Yo tengo que decirle a las personas que nos están viendo que Ana maneja estupendamente WhatsApp, Facebook, se maneja con las nuevas tecnologías estupendamente y solo por eso ella se merece nuestra admiración. Pero es que ha tenido, como acaba de comentar Fran Martín Milán, una vida llena de acontecimientos. Pero nosotros vamos a hablar poquito a poco, Ana. Yo he dicho que tienes 88 años, ¿llevo razón o no? Sí. Vale. ¿Y naciste en Málaga? Nací en Málaga. Naciste en Málaga, pero claro, o sea, prácticamente en... Hasta los 9 años. Claro, pero tú naces en plena República Española, o sea, cuando tú naces era la República. Claro, porque si nací en el año 28... Exacto. Bueno, perdona que corrija, sí, 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 no. En los 2 últimos años de la dictadura de Primo de Rivera vino Ana Pomares al mundo. Claro. Y ya 2 años después se instaura la República. Ah, pero... evidentemente con 6 o 7 añitos no se percibe ese cambio político, pero sí se percibe que las bombas caen a racimos y que tú tienes que salir, que tus padres y tu familia tienen que salir de Málaga porque perdíais la vida. Pues, hombre, porque estaba la cosa muy mala. Mi padre, como venía, tenía barco y traía víveres para la República, pues lo que temía, porque él no se había metido nunca en política ni nada, pero claro... A eso él le daba miedo y lo primero que decía a mí, me van a venir en busca mía. Y fue por lo que mi padre ya nos fuimos a Málaga, Almería, por eso salimos de Málaga. Ana, ¿tú te acuerdas de esa carretera de los caracolillos como tú? Sí, como me tú acuerdo has cuando antes. Mi padre vino en el coche y dijo, venga, subirse que nos vamos para Almería. Y me acuerdo de aquella carretera, pues íbamos escondiéndonos como podía, había sitio que no te podía esconder. ¿Había gente? ¿Iba más gente? No, que íbamos otra familia, lo que la otra familia ya es la que menos me acuerdo, porque al llegar allí desapareció y ellos fueron para otro sitio. Pero tú viajaste en coche hasta Almería, no viniste andando. Nosotros fuimos en coche. Tú te cruzaste por el camino, ¿recuerdas si te cruzaste por el camino con gente que venía caminando? Hombre, claro, lo veíamos, aunque nosotros éramos niños, pero veíamos la gente que venían andando. Y venían los niños chicos, y venían la gente del campo con los burros, y con los burros cargados de todo lo que podían, claro, cargaron en los burros, los chiquillos subidos encima, y eso es una cosa que se te queda. Que se te queda, claro. 8 añicos, eso es un recuerdo ahí. Claro, y las bombas cayendo y oyendo el ruido. Y las bombas cayendo y los barcos de guerra, porque los caracolillos, en aquellos entonces ya ve lo que eran los caracolillos, no es como ahora. Que allí no había la carretera de Málaga Almería, porque que no la pasaba, no sabe lo que es, porque a pesar de que la han arreglado, aquello no sigue como tenía que seguir. Aquello no está como debería estar. Hay muchos lugares que todavía hay caracolillos. Sí, aquello está todavía, porque vamos, es un terreno muy malo para tener que ponerlo más recto. Ana, habrá muchas cosas que se te habrán olvidado, pero seguro que el temor de tus padres, eso tú te acuerdas perfectamente. ¿Quién crees que sufrió más en ese éxodo de Málaga a Almería, tu padre o tu madre? Bueno, mira, sufrieron los dos, porque mi madre, tontería, ella, mi padre siempre iba quitándonos de lo que era la guerra, tú sabes, y mi madre, pues, ya ves, ella sufriendo, porque cuando nosotros estábamos a las afueras de Málaga, en una casa de esta de campo, mi madre sufría porque mi padre estaba en Málaga y no sabía lo que le podía pasar. Y llegáis aquí a Almería y venís huyendo de los bombardeos y llegáis a Almería y más bombas. Más bombas cuando después de llegar, claro, después de llegar, porque vinimos a Almería más bien porque mi padre y mi madre son de aquí y además teníamos allí a nuestra abuela. Teníamos en Almería, que allí es donde fuimos a parar, mi tía, vamos, toda la familia. Toda la familia la teníamos aquí. ¿Las cuevas de las Palomas fueron vuestro refugio? Las cuevas de las Palomas. Porque los refugios de la Guerra Civil, ¿tú te acuerdas de ellos en aquel tiempo o no? Sí que me acuerdo, porque mira, me acuerdo más de Almería, ¿no? Porque en Almería no veíamos refugios, porque nos pillaban más retirados. Nos íbamos a las cuevas.
No, no, mi prima y yo subíamos aquella cuesta para arriba corriendo, y sin embargo, cuando estábamos en Valencia, sí me acuerdo de los refugios. De los refugios de Valencia. Porque nos pillábamos cerca, y cuando tocaba el pito, como decía, la sirena, que venían los aviones, me acuerdo que mi hermana y yo, que es la abuela de Diego, mi hermana y yo, ni esperábamos a mi madre, ni esperábamos a nadie, no íbamos corriendo para el refugio. Claro. Y el refugio ya estaba, aquello era una tropa de gente corriendo, escondiéndose. Ana, ¿cómo era la vida en un día de guerra? Porque estamos hablando de guerra. Estamos hablando que tú, con 8, 9, 10 años, estás viviendo todos los días de tu vida en guerra. ¿Cómo era? Tres años de guerra. ¿Cómo era la vida, un día, en la vida de la guerra? Pues mira, pues te diré, la vida de la guerra... ¿Qué hacía? Primero, en principal, que en la casa donde vivíamos no era una familia sola. Entonces vivían dos o tres familias. Y la guerra, a pesar de eso, íbamos al colegio. Porque yo con 8 años ya sabía leer, porque mi hermana me ponía rótulos metiéndose conmigo y yo los leía. Pues nosotros jugábamos como los niños, veníamos del colegio, cuando tocaba el pito estábamos en el colegio corriendo, nos metíamos al refugio y así estábamos. ¿Y qué te acuerdas de tu madre, por ejemplo? Mi madre, la pobre, luchó, no vea, y mi madre sufrió mucho, era una mujer muy trabajadora, eso tenía una fuerza que no te puedes tú ni imaginar. Hasta mi madre murió con 92 años, pero si tuviera la fuerza que tenía, vamos, era una... Porque en esos días... ¿Tu padre qué hacía? ¿Salía a la mar? Mi padre, como, claro, con toda la guerra había que comer también. Claro, por eso. Y no, y a ver, mi padre entonces, con un barquito, estaba en Segundo y allí se iban a pescar. A Segundo se iban a pescar. ¿A Segundo? Porque Segundo, en Valencia. De Valencia se iban a Segundo a pescar. Y no veas tú los bombardeos de mi madre, el sufrimiento. Pero, y mientras vosotros os quedabais aquí en Almería, tu padre se iba a pescar a Valencia. Se iba a pescar a Segundo. ¿Con su barco? Con su barco, no, con un barco de ella no tenía. Ah, ya no tenía que ser. Pero entonces iba con otro barco, con uno que sabía él. Claro. Claro, que iba también pescando, como había muchos barcos por allí, por esa parte hay muchos barcos pescadores, por la parte de Valencia. Y entonces mi padre iba embarcado, porque, hombre, había que comer. Y cuando, como también Valencia ya tanto, tanto, porque nosotros parábamos muy cerca, fíjate tú, de las Torres de Cuarte. ¿Pero cuándo te vas de Almería? ¿Cuándo os vais de Almería? De Almería a Valencia. No, nosotros no nos fuimos de Almería a Valencia, nosotros fue de Barcelona a Valencia. O sea que de Almería te vas a Barcelona. ¿De Orán? Nosotros no. Vamos, de cuando venimos de Orán, entramos nosotros espera, por... Espera, Ana. Sí. De Málaga te vienes a Almería. De Málaga me vengo a Almería. ¿Y desde Almería dónde vas? De Almería vamos ahora en un ahora, barco de pesca. En, barco de en pesca. Un barco de pesca. Entonces íbamos tres familias, una que no llevaba hijos y la otra sí. Íbamos 4, 5, 6, 7, íbamos 8. ¿Y qué pasa cuando llegas ahora? Pues íbamos que mi madre, la pobre, ya ves si sufrió mi madre, que y nosotros como niños nos metieron en la bodega. Pero claro, mi madre se puso en la cubierta del barco, liada en una manta, y ella no quiso meterse abajo porque ella veía los barcos de guerra, los reflectores. Cuando nosotros pasábamos el barco, no, después lo contó ella, nosotros íbamos abajo y no veíamos esas cosas. Y resulta que cuando llegamos ahora, pues ahora dice que nos desembarcamos, que nos quedemos allí. Y pasa un día, pasa otro y no había familia. Mi padre tiene allí familia. Y menos mal que ya pudieron mandarle recado. Y ahora los del muelle, los estibadores del muelle, se pusieron de huelga para que nosotros saltáramos a para tierra. Para que pudierais saltar a tierra. Pues claro, estabais, estabais... Porque además éramos ocho niños personas. Los que íbamos. ¿Ocho niños? Tampoco, porque... ¿Y había comida esos días o claro, no pudisteis comer? Porque no, porque venía así, venían los botecillos traiendo comida. Porque a ver cómo comíamos allí ¿Y tampoco. De Orán, la familia dónde se va? En Orán, pues llegamos allí. Ya mi padre también empezó de pesca, teníamos allí familia por parte de mi padre, que ella es que llevamos muchos años por allí, ya casi eran francesas. Y allí estuvimos con ellos, después nos dieron una casa, pero ya mi hermana, como tenía 19 años, se había dejado el novio, decía que ella se quería venirse, que sería venir para España. Y ya mi padre dice, pues bueno, pues vámonos, aunque en plena guerra, vente otra vez. Otra vez. Y entramos por Barcelona. Y entonces estuvimos
en Barcelona, pero estuvimos en la Barceloneta, que no vea lo que lo bombardeaba la Barceloneta. A ti te perseguían las bombas, claro, vamos, nosotros. A ti te perseguían las bombas. Porque mi padre tenía muchos amigos, porque como iba en la Transmediterránea de Fogonero, que yo, por cierto, tengo fotografía con ese amigo, mi padre tenía mucha amistad y ya estuvimos allí en su casa, pero tanto bombardeaba que ahora nos vamos a Valencia, ya ves. Ahora nos vamos a Valencia y en Valencia lo mismo. Y mi padre, cuando tanto bombardeaba Valencia, nos llevó a un pueblecito de Valencia. Y mientras él estaba en Sagunto pescando, nosotros estábamos en un pueblecito de Valencia. Bueno, la guerra se acaba, ¿no? Bueno. ¿Qué fue peor, la guerra o la posguerra? Después nos vinimos. En guerra seguimos viniendo, terminamos la guerra en Almería. Terminamos la guerra en Almería. Madre mía. La odisea. Pero Ana, se acaba la guerra. Después de la guerra. Pero viene la posguerra. Después de la guerra, como no había comida, ni había de nada, mi madre era una mujer muy, muy activa. ¿Y qué hacía? Como iban a pescar mi padre, llevaban pescado y iban a Guadix a cambiar pescado por harina, claro, pan, entonces, garbanzo. Entonces existían las castillas de racionamiento. Y las costas de comida, pero claro, mi madre nunca ha ido a decir el extraspelo para venderlo. Iba para nosotros. Era para comer. Porque primero que vivían mis abuelos también, los padres de mi madre. Mi tía, que tenía mis tres primos también, que éramos, que teníamos que comer. Pero mira, después había esto de que estaban en la estación. Los carabineros. Los carabineros que no dejaban de pasar y cuántas veces venían y querían quitarle lo que traían. Y se lo quitaban. Después y se lo quitaban. Y una vez pasó una cosa que nos reímos. Que por cierto, esta lo sabe la Elia. La de venía Elia, venía unas pocas. Y entonces mi madre decía, ¿y no espera a la estación cuando venimos? Porque entonces traía aquellos pan de Guadí, aquellos pan tan grandes de Guadí, traían harina. Y decía, bueno, cogían un coche de caballo. Dice, ahora cuando ya podían pasar, que no podían verla, antes de eso cogían el coche de caballo. Y le decía a mi hermana Remedio y a mí, que mi hermana era 2 años mayor que yo, decía, ponerse la estas para arriba, ponerse vosotros ahí delante para que se quede ahí, venimos tocando las palmas para que se quede que venimos de huelga, para que no le quitaran lo que traía. Claro, claro, porque los carabineros además. Nos teníamos que poner después, como todo era con cartilla, nos teníamos que poner en la cola, nos ponía mi madre para que nos tocara una bolsita de caramelo, que es lo que chupábamos cuando nos tomábamos el café, porque ni había azúcar ni había nada en aquello entonces. Qué pena, ¿no? Aunque fíjate tú. Por eso digo, lo que nos tocó de pasar, la niñez que nos tocó de pasar. Pero bueno. Y a pesar de todo eso, es verdad que fueron malos tiempos, es verdad que se pasó hambre, pero es verdad que la gente se preocupaba más la una por la otra. Pero te voy a decir una cosa, mi madre era una persona que nosotros hambre nunca pasamos, fíjate tú, no pasamos nunca hambre. ¿Cómo era posible que aquellas madres con dos ingredientes, con dos ingredientes nada más, pudieran hacer las comidas tan ricas que hacía Ana? Y las migas que hacía cuando traían la harina de Guadí, no veas tú, porque en Guadí había una harina muy buena, ¿eh? En Guadí había una harina que no veas. Y mi padre traía el pescado, pues no veas tú. Bueno, pues llega Franco y aquella semilibertad que tenía la mujer, dice Franco, que se acaba. Y la mujer tiene que empezar a pedirle permiso al marido incluso para trabajar, ¿verdad o no? ¿Tú empiezas a trabajar o no trabajas cuando ya tienes 17 o 18 años? No, bueno, no, yo antes, con 14 años, que ya terminaba el colegio, pues tú sabes lo que pasa, la familia, mi tía, mi abuela, la niña que se enseña a coser. Pues nada, me metieron en una sastrería, porque en esa sastrería estaba una prima de mi madre. La hija estaba en la sastrería, dice, nada, porque la niña se vaya allí, que era la sastrería en la Plaza San Pedro, enfrente de la iglesia de San Pedro. ¿Te acuerdas cuánto ganabas? Que el maestro se llamaba José de Juan. ¿Te acuerdas cuánto ganabas? Y la mujer se llamaba María Uña, siempre me acordaré. Tenía dos hijos, Enrique y Pepe. María, Ana, ¿tú te acuerdas cuánto ganabas en la sastrería? Pues ganaba 5 pesetas a la semana. 5 pesetas a la semana. Íbamos por la mañana. ¿Y te acuerdas cuánto valía 1 kilo de pan entonces? Yo eso ya no me acuerdo lo que pasó. Eso ya era eso lo que ya pero no con 5 pesetas no daba para comer. Hombre, claro, no. Pero ya entre lo que mi padre pescaba, lo que los demás comíamos, pues pero así.
aunque tienes trabajo, aunque ya la guerra se acabó, tú aquí en Almería no te quedas. Sí, hombre, yo seguía soltera, y yo seguí soltera, bueno, yo me casé en el 57. Pero no en Almería. No, me casé en Algeciras. Vale, o sea, que eso es lo que te decía, claro, que acaba la guerra, que tú tienes trabajo, pero en Almería acaba la guerra, yo estoy cosiendo, mi padre, como ya tenía un barco, que era un marrajero, que pescaba la aguja para la... Y ya, es verdad, en Almería de eso no había, pero allí en Algeciras, en el Estrecho, sí. Aunque hoy en día ya tampoco hay allí. Entonces se fue mis padres, ellos se fueron antes. Y yo me quedé con una tía mía que vivía en la Almedina, que no tenía hijos, mi tía Rosa. Me quedé con ella. Y yo tenía novio. Y me quedé. Pero resulta que nos peleamos y yo cogí y me fui con mis padres. Vale, tú. Y se acabó. A esta mujer la vamos a poner la Ana Viajera, ¿eh? Es la Ana Viajera. La Ana Viajera. Y te casas, tienes tus hijos. Y ya tengo mis hijos, me caso. Y cuando te casas, Ana, ¿sigues trabajando o ya no trabajas? No, ya no, ya no trabajaba. Ya no. Hacía algo, pero era en mi casa. Uh-huh. A ver, hacía chaleco, porque como yo lo que aprendí fue de sastrería, y también después con mi hermana la mayor, que se quedó viuda, con la que se vino, también estuvimos cosiendo de mujer. Porque después yo también estuve en el corte, me enseñé a bordar, me bordé mi ajuá, todas esas cosas que se hacían antes. Claro, pero tú estuviste trabajando, pero estuviste dada de alta en la Seguridad Social, Ana. Pues no estuve. Pues no, entonces no para estuve. Cobrar, ¿cómo cobras tú la pensión? ¿Qué cobras, la viuda o cobras tú tu pensión? Yo cobro la pensión porque estuve cosiendo. Ah, estaba dada de alta. Pero claro, no cobro la pensión que tenía que cobrar, cobro el SOBI que le llaman. El SOBI. Claro. El SOBI. Y te voy a decir, el SOBI, bueno, yo no sé si se puede decir, no la quitaron. Yo la cobraba, pero cuando se murió mi marido se jubila y yo cobro el SOBI, yo cuando tuve la edad cobré SOBI. Ahora mi marido se muere y lo quita, porque me dijeron la Seguridad Social que tenía que coger una que u otra. Que elegir. Digo, pero es que el SOBI no es una pensión grande, pues tuve que coger la de mi marido que era más grande y ya no me la dieron. Y entonces yo, como estoy operada de las rodillas, pues mandé una carta, escribí a la Seguridad Social de Madrid, y entonces me contestaron que la tengo escrita con puño y letra, que lo sentía mucho, pero que yo no, que tenía que ser como estaba prescrito, que yo a mí no me podían hacer ningún... Después de estar toda la vida trabajando, por ejemplo, que no se reconoce el trabajo de la mujer, porque tú cobras la viudedad, pero no cobras tu pensión por haber trabajado. Pero ahora te voy a decir si la cobro, porque ahora cuando entró Zapatero la puso. Dijo que las que cobraran menos de 1.000 euros... Exacto, tenían derecho a las dos. De la pensión del marido, y como yo no cobraba los 1.000 euros de la pensión de mi marido, que podía cobrarla, y entonces la cobro y de entonces la tengo. Y además la tengo por... a ver si lo digo. Por como tengo la rodilla operada, sí, yo la puse... Sí, por invalidez. Por invalidez. Ana, me has dicho que incluso en aquellos años donde las bombas caían a racimos, los niños ibais a la escuela, pero lo habitual no es que se obligara a ir a los niños a la escuela en aquellos años. Oye... Pues no, pero como la guerra tardó 3 años, tampoco podíamos los niños estar sin un colegio y sin eso. Y los maestros iban, y las maestras. Y después, cuando ya terminó la guerra, yo ya estuve yendo al colegio que hay allí cerca de donde yo vivía, allí por pescadería, bueno, más de pescadería, porque era cerca de... era la calle General Luque. Estaba el colegio que me acuerdo, Antonio Villaspesa se llamaba el colegio, y me acuerdo hasta de mi maestra, se llamaba doña Leocadia. Yo cada vez admiro más a Ana. Así que... yo cada vez admiro más a esta mujer. Allí lo miramos. Con 87 años y miles de kilómetros a las espaldas, miles de sufrimientos. Digo, también, miles de necesidades, claro, pasadas. Lo que pasa es que cuando somos niñas parece que sufrimos menos. Que sufren más los mayores que nosotros. ¿Tú le has contado a tus hijos tu vida en algún momento? Yo se la he contado muchas veces. Dice, mamá, lo que ha pasado. Digo, ahora vosotros estáis... no sabéis lo que es, lo que se pasa cuando sois niño y pasa estas cosas. Ahora, mis hijos nada, pero mi nieto que le gusta la política. Mi nieto es más... mi nieto es como yo. Ahora, Ana, está muy de moda decir que vamos a recuperar la memoria histórica.
¿Se trata de recuperar la memoria o de dar ese homenaje a aquellas personas que sufrieron tanto? Bueno, debe hacer las dos cosas, recuperar la memoria y dar homenaje a las personas que lo pasamos. Exacto, que sufriste. A los que los pasamos. Que sufriste y que lo viviste. Y a los que acabaron con ellos. También. Pues también. También, que tienen derecho a que se les reconozca. Naturalmente. ¿Se hablaba en tu casa de política entonces, en aquellos tiempos? No, oye, pues mi padre no hablaba mucho de política, para que tú veas. No era un hombre muy... Mi padre lo que le gustaba era el cine. Esto las tardes iba al cine, se tomaba su cafelito y el cine. Oh, le encantaba el cine. Cuando vivía no había televisión, sino... Cuando eras pequeña, Ana, ¿te acostabas alguna noche sin cenar porque no había comida para cenar? No. Yo en casa no, ¿no? Yo te digo, por eso te digo que yo, se ha pasado mucho y todo, pero no podemos decir, hemos tenido menos, pero decir, no tenés para comer, tampoco. Siempre hemos tenido algo para comer, aunque sea unas patatas fritas y un huevo. Pues sabes que era una niña afortunada. Sí, sí. En aquellos tiempos. En eso sí. Mi madre, desde luego, no, nunca. Oye, ¿y la ropa en pescadería, porque tú vivías en el barrio de pescadería. Sí, sí. ¿La ropa en pescadería no se lavaba en aquellos tiempos? ¿Dónde se lavaba? ¿Dónde lavabais? En la huerta, una huerta que había allí al lado. Había una huerta al lado, que me parece que todavía está, todavía no he ido yo por allí, por aquella calle. Había una huerta que había los lavaderos, que era donde las mujeres iban a lavar. Claro, allí en pescadería. Ya, que yo no sé si tirar, pero vamos, la huerta, no sé si habrán hecho vivienda allí o no. Yo creo que han hecho vivienda. ¿Te ha dado tiempo en todos estos años de ver los cambios de Almería, los verdad? Los cambios que ha habido. Y ni me acuerdo yo del río, ¿cómo era este? Del río y de la Rambla, ¿verdad? Río, claro. Y de la Rambla. Todo. Y de esos cambios que ha tenido Almería, ¿cuál es el que más? ¿La Rambla es el que más te llama la atención? Sí, pues la Rambla es la que más me llama la atención, fíjate. Porque antes yo pasaba mucho la Rambla y yo le veo ahora la Rambla tan bonita y todo. Hombre, está todo muy arreglado, es muy distinto a lo que es Almería, pero la Rambla me llama más la atención. Claro. Porque solamente había aquel puente por donde está la Compañía de María, que era por donde se pasaba. Había pocos puentes para pasar. ¿Sí? Ana, cuando se muere Franco... Tú ya eres una persona mayor y madre ya, ¿no? Pues te voy a decir como el loro, que Dios lo tenga en la gloria, pero es lo mejor que hizo. Bueno, pero me refiero que en aquel momento tú pensaste que España podía volver a las andadas y podíamos volver a sufrir otra guerra. Hombre, yo me pensaba que no, que vamos, hombre, había mucho y no se sabía lo que iba a pasar. Porque estaba todo muy, muy revuelto, pero vamos, pensé, digo, después de todo lo que hemos pasado, no creo que empiece con otra. Llevaba razón, no empezamos después, con otra. Después lo ¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste a votar? Pues sí que me acuerdo, cuando entró la democracia. ¿Antes no habías podido votar? Claro, antes no. Claro. ¿Y te hizo ilusión que ir a votar? ¿A quién le voto? No. A mí me importa decirlo. Te digo a quién le voto. No. Te decía que si te hizo ilusión ir a votar. Si tú pensabas, porque hasta ese momento las mujeres no podíamos. Las mujeres éramos mayores de edad a los 21, no podíamos ir a votar, le teníamos que pedir permiso al padre y al marido para cualquier cosa que quisiéramos hacer. Y de repente, pues oye, allí que podemos ir nosotros a depositar nuestro voto, te hizo ilusión, no me digas que no. Porque mira, una mujer como tú, luchadora... Yo te digo que en mi casa nunca le hemos dicho a nadie, ni a mi marido, que hay que votarle. En mi casa cada uno le vota... A quien quiere. A quien quiere. Por algo estamos en democracia. Pero lo que yo digo es que si tú te pusiste contenta el día, ese, la primera vez que fuiste a votar. Hombre, claro que me puse contenta. Como mujer. Hombre, claro que me puse contenta la primera vez que fuimos a votar, porque nunca había votado ni sabíamos lo que aquello era, y claro que me puse contenta. ¿Y de España ahora mismo qué crees tú que se puede arreglar, si es que se puede arreglar algo? Pues sí que se puede arreglar. Si se quiere, se puede arreglar. Lo que pasa es que si no hay buenos presidentes que arreglen las cosas, no se puede arreglar. Y yo digo que un presidente está para estar pendiente
de lo que pasa entre una región y otra. Qué grande, Ana, y, por Dios. Qué grande eres, Ana. Claro que tiene que arreglar eso porque si no, desde luego, esto no se arregla. Porque si no, esto va a ser un desbarajuste. Ana, ¿qué te queda por hacer que no hayas hecho y te haga ilusión hacer? A ver, ¿qué no has hecho que te gustaría hacer en tu vida? ¿A mí qué me gustaría hacer? Que no hayas hecho. Pues yo lo sé. Porque montar en globo, ir de viaje. Ir de viaje me encanta. Lo que pasa que ya tampoco, mi amiga no quiere viajar mucho y... Pero a mí me viaja 88 años, 88 años. Pero me encanta viajar. ¿Dónde te gustaría ir de viaje, Ana? Oye, pues fíjate, me gustaría de ir... ¿No te crees que me gustaría de ir al extranjero? Bueno, al extranjero me gustaría ver algunas cosas, porque casi de España lo he visto casi todo. Porque ya lo que me faltaba era el norte y hace 3 años que fui. Ole. A la parte de Bilbao, porque me gustaba de verlo, porque tú sabes que antes no había... Claro. Para allí no había excursiones ni nada, pero en una excursión. Porque he estado en Galicia ya 2 veces, he estado en Barcelona también 2 veces, y he estado... Pero me gustaría hacer un recorrido más bien por los pueblecitos. ¿Pero fuera de España o por España, en España o por el extranjero? Primero, a ver, ¿qué país del extranjero? ¿Francia, Italia, Alemania? Hombre, me gustaría mucho porque mi nieto ha estado en Irlanda y dice, abuela, eso es... Vamos, es país y verlo. Yo adoro a esta mujer. Dice, es país y verlo. Es que adoro a esta mujer. Le preguntas a cualquiera de su edad y te dicen Italia. Todo el mundo quiere ir a Italia. Las mujeres de su edad quieren ir todo el mundo a Italia. Y ella quiere ir a Irlanda. A Irlanda. Señoras y señores. Mis hijas están en Irlanda también y dice que de luego que es. Y mi nieto ha venido, que se ha pasado allí. Los 19 años que cumplió, se fue con los amigos a pasarlo en Irlanda. Y me dice, digo, ¿qué? Diego dice, oye, abuela, aquello es país. Recomiendo que vaya. Pues yo te recomiendo también que vayas, sí, Ana. Tú, anímate. ¿Quién me acompaña? Pues vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que buscarte a alguien. ¿Quién me acompaña? Yo iría, pero ¿quién me acompaña? Ella iría con 88 años y dice, pero yo iría a Irlanda. Pues eso te lo... Hombre, mira, hasta ahora te voy a decir, yo me atrevo a venir porque mi hija Ana María, la que vive conmigo, me dice, mamá, ¿y tú estás bien, país? Digo, mira, yo ahora mismo tengo tendinitis en el hombro, tengo prótesis en las rodillas. Pero muchas ganas de vivir. Digo, qué guapa es. Pero te digo que yo ahora mismo ni padezco del corazón, no tengo nunca la tensión alta, no tengo ninguna en los bronquios ahora mismo. Tengo enfermedad que diga me voy. Morirte te mueres en un momento, eso no. Pero mientras estás viva hay que vivir. Pero como uno tiene esa gana de vivir, digo, toma viento. Bueno, Fran, te voy a dejar que le hagas una última pregunta a Ana. Yo sabes lo que digo, como dijo a un científico, le preguntaron qué edad tenía, dice, lo que ha pasado ya no se cuenta. Claro, eso digo yo, lo que ha pasado ya no lo cuento. Tiene el primer año, exacto, hasta ahora. Bueno, la pregunta es un poco incómoda, pero es también un poco para meternos un poco en aquel periodo a través de la ventana de una niña que tenía entonces 9 a 10 años, cuando en aquel febrero del 37, cuando paraba ahí el coche en las cunetas, en esa carretera de la muerte, porque estaban bombardeando. ¿Cuáles eran los recuerdos? ¿Qué anécdotas puedes contarnos de aquello? Veía gente allí chillando, niños perdidos, con las madres, con los padres. Intenta transmitirnos un poco aquello, ¿cómo eran esas sensaciones? Los barcos cañoneando, los aviones rasos. Pues la sensación de los niños llorando, las madres asustadas, los niños escondidos, no se podían esconder y todo el mundo allí asustado, llorando y todo el mundo escondiéndose donde podía, en los matorrales, donde había matorrales, para allí te escondías. Cientos de miles de personas. Claro, muchísimas personas. Lo que pasa es una cantidad que allí se te veía a la vista de ver el este de gente. Lo mismo cuando una manifestación que va, lo mismo, la gente allá. Y Ana, ¿allí iban militares o iba población civil? Mira, yo no recuerdo ni yo escuchar nunca a mis padres, porque hombre, ya de que fueran militares ninguno.
Allí más se veía también gente de eso y gente del campo, porque las que tenían los cortejillos, cuando vio que la gente salía, pues todo el mundo, oye, ese, yo qué sé, todo el mundo salía con los caballos, porque con los burros que tenían cargados, porque lo primero que decía, ojo, ahora vienen y vienen arrasándolo todo, como hicieron muchas veces, arrasándolo todo. Claro. Y llevándose a todo el mundo por delante, claro. Y ya está, ya la ley de la supervivencia y el instinto de la supervivencia. Y llevándose. Pues de verdad que ha sido un placer hablar contigo, Ana. Si antes te admiraba, ahora te admiro mucho más. Sí. Muchísimas gracias por haber estado este ratico, por haber compartido con nosotros un ratico de charla. Y que no sea la última, que tienes que volver. Sí. Tienes que volver, promete que tienes que volver. Yo no sé. Mira, si viviera mi hermana, sí. Veníamos, hoy si viniera mi hermana, ella no quería que me fuera, siempre quería que estuviera ahí con ella. Bueno, sí. Pues ya buscaremos la manera de que tengas que volver. Frank, como siempre, ha sido muchas gracias. Estar contigo. Muchas gracias por la oportunidad, por este entrañable ratico con María, cargado de historia y de esencia. Ana ha contado su historia y sus vivencias en muchas ocasiones. Yo quería que además de su historia y sus vivencias conociéramos un poquito más a la persona y sobre todo a la mujer luchadora, viajera, que ha sido Ana. Mi madre era muy viajera también. Mi madre lo que le gustaba viajar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido un martes más raticos con María. Volveremos la próxima semana a ser felices, que es una orden. ¡Mua!